Hola, ¿qué hace Lepismac y Kirby Gamer en otro juego? Pues estamos continuando la parte de To The Moon, porque ahora tengo diferentes cascos y es porque había grabado hasta aquí con los antiguos y ahora con los nuevos tengo que grabar de nuevo, o sea que estoy grabando ahora mismo... Sí, nuevo con los nuevos cascos, o sea... Recordamos que en la última parte tenía bugado los controles y tenía que esquivar a... Eva, se llamaba Eva, creo que era. Teníamos que esquivar a Eva y a los pinchos. También se me cambió el idioma al buen inglés, ¿vale? Ahora tengo que tenerlo en inglés porque... Se me actualizó el juego y me lo quiso joder así. Así que, continuemos. A ver, tenemos que completar esto como sea. Esto era bastante fácil, en verdad. Era bastante facilillo. Era bastante facilillo porque teníamos que esquivar los patos, era fácil. Pero como tenía bugueado los controles, pues... Era bastante más difícil de lo que parece, ¿no? Era muy, muy, muy difícil, de verdad. No os podéis hacer una idea de cuán difícil era hacerlo cuando no podía andar bien. Sí, me pica... Me está tirando putas bolas, ¿en serio? ¿Me estás tirando putas bolas, cacho de zorra? ¿Me vas a dejar salvar...? ¿Me vas a dejar salvar a nuestro paciente, por favor? O sea, nos pagan para ello, no para que vengas a joder. Por favor. Esta cosa es solo un loop. Es que, claro, en inglés es difícil de entender, pero bueno. ¿Difícil de entender o no? Es difícil de traducir. ¡Oh, que jodan a esto! ¡Oh, fuck this shit! Debe ser, ¿no? Se debe haber referido a eso. Creo que te has pasado, pero ¿qué cojones? Control. ¿Dónde vamos? ¿Coño? ¿Hola? Y bueno, sí, estamos en una dimensión paralela. A ver, tranquilidad, terremotos no. ¿Eva? ¿Qué ha pasado? Eva, 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 ¿qué has hecho? Eva, no jodas, Eva, no te cargues. ¿Qué coño? No, Johnny. Johnny, ¿qué haces aquí, Johnny? Johnny. ¡No, puto Johnny, que no corras de mí, que te intento ayudar! Eva, Eva, estás jodiendo mucho, ¿vale? O sea, River, ah, no. Solo dime qué es esto. No sé, algo de luces de casa. Ahora, bueno, la construcción se está jodiendo. Debe estar diciendo. Es que tiene que estar en inglés. Me cago en la hostia. A ver, River, ¿qué más? Millones de lijao, millones de casas atrapadas en la lejanía del cielo. No sé, debe referirse a las estrellas, ¿no? Que están en... What the fuck? Papel de conejo de papel... ¿Por qué? ¿Hola? John, se acabó, River. No vas a estar sola nunca más. No estarás sola nunca más, ¿qué coño? River, esto es como... solo responsabilidades, creo. ¿Qué responsabilidades? ¿Qué estás hablando? Esto es como, sí, solo como responsabilidades. Responsabilidades. John, yo solo no quiero ser otro chico típico como otra gente, Nick. No quiere ser como todos, dice, quiere ser diferente. I'm different, dude. I'm different, son of a bitch. Conejitos. Hola, señor. Doctor Lee. Esto puede ayudarte a entender su situación. Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sé que se debe? Bueno, sí, que esto... pero, ¿a qué eres un emo, tío? Hola, ¿cómo salgo aquí? Ah, vale, es que hay un puto cartel en medio bloqueándome el paso. Maldita Eva, tiene que estar... What the fuck? Cosas random, ¿no? Caballos. A conejitos. ¿Queréis dejarme decir dónde entrar, por favor? John. ¿Por qué tienes que... Mira, mira, mira la sombra. ¿Por qué tienes que tocar el piano? ¿Me quieres hacer sufrir, señor? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Las ropas del nuevo emperador. Por Hans Christian y... Este tío raro. Puerta, ábrete. No se puede abrir la puerta, ya por Dios. Conejitos. No, no puede ser, la han atropellado. ¿Hola? Espera, no te vayas. No te vayas. Soy Johnny, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué coño? ¿Your spot? ¿Qué? Oh, lo siento, no quería decir... Bueno, no quería tener este sitio todo para mí, me imagino que dice, no sé. Soy Johnny, ¿cuál es tu nombre? Soy Johnny, ¿cuál es tu nombre? Soy Johnny, ¿cuál es tu nombre? Tío, Johnny, en serio, vale, enhorabuena. Tu pelota. Cago en la puta, pobre Johnny, Dios mío. Pobre Johnny, amigo de mi... Corazón mío, Johnny, ¿qué te pasó? Conejitos. Mira, ha pasado largo tiempo desde... No existe... Bueno, no hay fecha, Johnny. ¿Qué coño estáis hablando? No hay fecha o momento. Sí,
Algo así quiere decir. Vosotros me... Conejos, please, me estáis dando miedo, ¿vale? Sois siniestros. ¿Por qué un camino tan largo hasta un... ¡Hola, Neil! ¿Morfeos? ¿Qué? Soy Eva, idiota. Yo qué sé qué coño eres. No, no somos los únicos que estamos aquí. Escucha, ahora sí. Whatever you've been doing, lo que estés haciendo, para, ¿vale, Eva? Para. O sea, we might not, no, no sabemos lo que Johnny quiere, pero sabemos lo que no debemos que quiera. And what he doesn't want, y eso no es exactamente lo que él quiere que hagamos. Creo que se refiere a eso. Ya está hecho, Neil. ¿Serás puta? ¿Por qué no sales ahora? ¡Fuck you, bitch! ¡Hija de puta! ¡Tuvo que joderme la puta historia, hombre! Mira hacia el pasillo, amigo mío. ¿Puta Eva? ¡Qué ganas de joder tiene la muy puta! Control. ¡Sí, no! ¡Ya que estamos! A clics encima, ¿sabes? Ah, vale, con las flechitas. ¡Hola! ¿Puedo hablar con vosotros, niños? ¡No puedo hablar con vosotros! ¡Eva! Eres una zorra, ¿vale? Eres mala. ¿En River? ¿River? No. ¿Qué le has hecho? Relájate. She's merely going... Va a ir a cualquier lado, algo así. Es que yo qué coño sé. Eres una zorra, ¿eh? Eres una... ¿Qué me has hecho, puta? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ha hecho algo. Dijo que no iba a algún sitio. ¿Sabes? Esta cosa puede deshabilitar mis controles para... Para alimentarme de olivas. Bueno, puedes utilizar el control para hacerme comer olivas. Pero esto está fuera de lugar. Lo siento. But this use won't go. Pero lo siento, pero esto no está yendo a ningún sitio si sigues reseteando la memoria. En este punto, este es el único camino que hay. Te estoy preguntando si confías en mí. ¡Puta! Así que por favor, cálmate y espera aquí. Entonces solo presiona el gatillo ya. ¿Qué estás haciendo? Debe ser que está diciendo eso, vamos. ¡Deja de poner puertas por los sitios! Solo hay una cosa, una última cosa que hay de hacer antes de continuar. Poser. There's no need to visualize the door. Bueno, se dice... ¿Por qué Esther es tan melodramático? ¿Neil? ¿Por qué estás luchando tan duro por... No he podido leerlo, me cago en Dios. Olvídalo, no hay tiempo. ¡Puta! Yeah, eres una puta. Nicolás, everything... Oh, Dios, todo va a estar bien, hombre, Dios mío. Everything's alright, man. Solo gírate. ¿Qué coño? Ok, ok. ¡Ey, ey, ey! What are you... ¡Hola, libro! Así es como habrá pasado, ¿no? ¡Hola! Espera un segundo. ¿Lo leerá? I know that feeling, bro. Lo siento, chico. Ya he empezado. No voy a llorar. He de controlarme. No tengo necesidad de llorar. Me está gustando. Es muy bonito, pero no voy a llorar. Llorar no. ¡Eh! ¿Quién es Johnny? ¡Come on! ¡Vamos! ¡Se van a acabar las buenas mesas! Son todas la misma, cabezón. Now. ¿Se llama Now? Now, yo está en lo cierto. Las que están en la cocina más pequeñas son mejores. Totalmente. Y las olivas Arhus Steps están al lado, debe ser. Oh, olivas. Joder con las putas olivas, aceitunas o lo que quiera Dios que estés comiendo. Cabeza huevo. ¡Cabeza huevo! Y tú, puta, has jodido la historia. Salvándole no justificas nada. No justificas lo hecho. Él siempre puede encontrar otra River, Neil. Pero... Él solo va a tener un hermano. Oh, vamos. Ya están en camino. ¿He intentado salvar al hermano? No he entendido nada. ¡River! ¡River! ¿Y tú? Mira, me lo punteo el rato con la pantalla. Deep breath. Everything is alright. Ahora mismo debería quedarme callado, lo sé. Sin embargo, ya sabéis cómo va lo del copyright.
Y no me gustaría tener problemas y por eso de vez en cuando puede que diga algo, ¿vale? De todos modos, la canción la vais a tener en la descripción del vídeo. Para por si acaso. Me oíste. Recordando viejos momentos. When these mornings no more, demolition I say. No me sé lo que sigue. Un bombero. ¿Y tú, Johnny, qué quieres ser? Away with me. Un astronauta. When the clouds all fallen, the answer from the sky. Qué bonito es todo. Nine. If you're with me, then everything's alright. Esta serie no le ha gustado a mucha gente. Sin embargo, a los que les ha gustado, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura tan bonita, para qué negarlo. NASA, tío, mira, de la NASA. Qué grande. No será Neil Armstrong, no me jodas, que me han spoilado la historia desde el principio. Sí, porque hubo un comentario de un gracioso que lo leí, pero lo borré. ¿Te rindes? Nunca se rinde, Johnny. Qué bonito, es que estaba... Es muy bonito. La canción me emociona, joder. Coño, es que es difícil. La canción me emociona. When the moon is no more. The moon is all I see. ¡Qué bueno my English, eh! I'll ask you to fly away with me. Y hay gente que dirá que porque cojones canto, pero ¿qué queréis que os diga? Cuando me gusta hacer algo, lo hago, joder. Si no os gusta, lo siento. The skies. If you're with me. ¿Soy yo ese? ¿O es mi hermano? ¡Es mi hermano! ¿Es mi hermano? ¿Mi hermano es el astronauta? You're with me, then everything's alright. Muy bonita la historia, sí señor. Muy, muy chula. A pesar de que no pillé mucho, pero bueno. Sigamos descubriendo cómo va esto. Y aquí estoy yo, Topotentor, hombre ya, astronauta, que pone NASA. El centro de la NASA. Ahí sí. Que por cierto, los que me habéis acompañado en esta serie, que sepáis que vais a tener sorteo de una key de To The Moon, ¿vale? Dos keys de To The Moon, ¿vale? Lo he prometido y es deuda. Muchísimas gracias por haberme acompañado, esto aún no acabó. Estamos aún... ¡What the fuck! Estamos en la etapa de semijoven, aún no ha acabado. Él actualmente lo ha conseguido. Me suena sorprendido, ¿por qué te sorprendes? Hay algo que haya pasado... ¿nosotros siempre lo habremos conseguido porque somos increíbles? Esto no es un éxito. ¡Oh, despierta! ¡Estamos en la NASA! No es un éxito, acabas de dejarle solo. No tenemos mucho tiempo restante, así que por lo menos vamos a chequear si estamos en el sitio correcto. Puta, es que tío, es que... Me da pena porque si realmente ya no está con River... Ha jodido. Ha jodido mucho. Y... Es que es triste, tío. Me da pena. Me da penilla, de verdad. La penilla... La historia, ¿no? Lloro porque, o sea, no estoy acostumbrado. Por favor, espera aquí. Alguien la atenderá en un momento. Alguien la atenderá en un corto plazo. ¿Qué tienes aquí dentro? Bueno. La mochila. Apache Tap Backup. Apache Tap Backup. ¿En el libro que pone? To the Moon. La historia... Abud Lemduk. Atem... Bueno, ¿cómo alguien intentó...? ¡Hostia! De cómo un tío, alguien intentó ser astronauta. Una novela por Joy Wales. No me puedo creer que esta basura actualmente se venda. Esto no es el mundo real, Neil. O sea, técnicamente, el hermano escribió un libro de que se hizo famoso de un astronauta. Por lo que quiero entender, por lo que entiendo, por lo que comprendo. No puedo hablar con ninguna de estas personas. No, no. Tenemos que seguir avanzando por aquí. Joder, qué curioso, coño. Avance, avance. Por aquí, venga, botón. Pon una flechita y queda el botón. Enciéndete. Ascensor. Lo voy a dejar abierto. Aún no voy a entrar.
tenemos que entrar al ascensor. ¡Oh! ¿Son cosas mías o este elevador, este ascensor es más pequeño por dentro de lo que parece? A la planta 2. Ellos se bajan en la 2 porque me bajo yo, no por otra cosa, que quede claro. Tengo que ir por aquí, lo más evidente, lo más claro. Señor, hábleme. Este es el centro de control de misión. Ahí sí. No hay... There is not much going on. No está pasando nada ahora mismo en estos momentos, pero... Vas a verlo en vida algún día. Vas a verlo usándose, vamos. Puedo medio pensar que veo a Zordon en esa pantalla. No es aquí. ¿Quién es Zordon? ¿Qué? Solo déjalo estar. ¿Qué? No me entero de nada, pero el tío se ha quedado... What the fuck are you talking about, bitch? Porque claro, la mujer esta se pone ahí a hacer cosas raras y nos jode toda la historia. Es que me toca los huevos, tío, que haya jodido eso. Pues yo que sé, al ascensor, tengo que ir planta por planta, como lo dice. Así que venga, pica el ascensor. Seguimos para arriba, ahora entra. Bueno, ¿qué estás pensando en hacer en cuanto aterrices a una? No lo sé, Neil. Let's not, no lo sé, debe ser, ¿no? My English. My traducción. Joder, tengo el pelillo así todo, Vale, continuemos, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un generador. Está este señor aquí. Ah, no, estos son el centrifugador donde meten a los astronautas para dar vueltas, para mirar si son potentes, si pueden aguantar. Estás de suerte, vas a aprender a odiarlo algún día. Curioso. Oh, sí, esta cosa que gira. No es aquí, de todos modos. ¿De qué estás hablando? Oh, vamos, no tenemos mucho tiempo restante. Tía, qué pesada que eres tú y el puto tiempo restante. Puedes meterte el tiempo por el culo, ¿vale? Por el culo, pues... Bueno, tus recuerdos son excelentes, pero... But we'll have to monitor... Vale, tenemos que monitorear, tenemos que controlar tu estatus. Tú, cómo te sientes de una manera más cercana en las próximas sesiones. O sea, sé que eres un astronauta máquina, eres un jefe, de mayor quiero ser como tú. ¿Se me acaba de cerrar el ascensor en la cara? Ahora es cuando entran. A ver, subamos. Bueno, creo que la NASA real tiene ascensores más grandes. Algo me dice que a mí también. Me voy a poner un poquito porque creo que estoy como un poquito bajo. O no sé, se me ve como raro, ¿no? Como rarito. Veamos, a ver, la última parte. No hay más. ¡Ábrete, sésamo! Veamos, dime. De Shuttle... Bueno, la cosa que... El Shuttle está bajo mantenimiento. No sé qué será Shuttle ahora mismo. Solo podemos verlo desde aquí por ahora. El Shuttle... eso no es bueno. Parece que alguien se ha perdido o algo así. Necesitas que... You need to work on your... Vale, necesitas mejorar en tus comunicaciones, en tus habilidades de comunicación, creo que se refiere, vamos, que ya me entiendo. ¡Ah, coño, el hangar, hostia! ¡Wow! Sí, yeah. ¡Wow, yeah! ¿Sabes qué es la mejor parte de esto? ¿El qué? La parte más alta y la parte más baja del cohete. Voy a darte la razón. Oh, how pity, how can see those... ¿Por qué no puedo ver esas partes particulares? No sé si se refiere a eso. It's nose at the top, especialmente... Bueno, todo... tiene razón. Cuando el mantenimiento acabe, probablemente no se verá igual. Sí, solo que no tenemos tiempo. No solo ni time. Algo de tiempo. Ya tengo las 4 barras, por lo tanto ya podría ir a la puerta de abajo a ver qué diablos es lo que se trama ahí abajo. Al piso número 1, por favor, lléveme... ¿Por qué vienen conmigo? También pediros perdón a los que seguís de serie porque esto se vea muy pequeñito a la derecha. Pero es porque no puedo ponerlo en pantalla panorámica, ¿vale? Así que no puedo ponerlo en HD bien, que se vea bien. Así que... ¡Perdónenme, señores! ¿Y bien? Desearía que la NASA real se viera así. Probablemente no. Se ha construido por parte de los deseos de Johnny, al fin y al cabo. Oh, sí, una Wikipedia, bueno, a Wiki of Exist Facts, Thailand, personal y fatales. Lo que habéis entendido mucho, yo también. Casi todo he entendido, vamos. It's off, este sitio, me parece escuchar pájaros, pero no veo ninguno. Algo así se refiere, ¿vale? No hagas mucho caso, es porque estoy dando golpes con un puto bolígrafo, tío. Más o menos es eso, ¿vale? Lo siento, Neil. Yo realmente pienso que ha sido un buen cambio. ¿Cómo que un buen cambio, puta zorra? ¿Y esta es habitación de descanso? Aquí está David. Él es un especialista de la misión. Especialista en misiones. Encantado de conocerte.
Encantado de conocerte y se le queda mirando. A que mola. Al menos en la... bueno, al menos ha entrado en la NASA, creo. You think he made it... ¿Crees que lo hará hasta el final? Incluso si lo hace, le va a coger más tiempo que un par de años para convertirse en astronauta. Esperemos que encuentre en su último enlace entonces. I had to miss the... Odio perder el final, creo que se refiere a eso. ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa? ¿Qué está pasando? ¡Se muere! ¿Estamos sin tiempo? Ahí... No lo sé, no lo sé. No sé si estamos fuera de tiempo o no. ¡Hostias! ¡Es River! Y aquí está nuestra otra nueva recluta. No puede ser. River, ¿correcto? Me alegra verte a bordo. Me están entrando ganas de llorar, así que me entran ganas de... No sé por qué, pero es que es curioso. Hola, soy John. Y aquí está el último recuerdo. Al menos ella no... ¿Pero qué cojones, Eva? ¿Pero tú? ¿Si la has borrado? No, ya te dije que no, que solo la había movido de sitio, había hecho algo con ella. Entonces, ¿qué he hecho con su vida hasta entonces? Ella. Pero este nuevo mundo está basado en datos públicos de John y sus sentimientos. Creo que se refiere a eso. Y desde que River, y desde que la información de River se hizo individual y no se recordó en el dominio público, ¿todo proviene de Johnny? Pero incluso entonces, esto simplemente incrementa los... ¿Por qué estás seguro de que esto funcionará? No lo estoy. O sea, haces algo y no sabes si funciona, Eva. Esto puede ir muy mal, lo sabes, ¿no, Eva? Me cago en la puta, me acabo de escribir el brazo con el bolígrafo. Lo sabes, ¿no, Eva? La has cagado. Bueno, nunca vas a saber cuándo alcanzar el límite, Neil. Solo déjame decirte que yo gano esta ronda. ¡Puta! ¡Me has hecho pasarlo mal! Seguimos teniendo dos cascos de esto, ¿verdad? Dos cascos exclusivos al principio. Creo que Johnny va a apreciar su compañía, algo de compañía. Curioso. Ha sido bonito, no lo voy a negar. No he llorado, pero sí que ha estado bien esto. ¡No, más cancioncitas! ¡No, por favor! ¿Por qué me hacéis sufrir a mí así tanto? ¡Es John! ¡Está tocando el piano delante de todos! ¡Qué bonito! ¡River! No, estoy hablando aún. Pero está... No sé, emociona ya. No sé por qué, pero bueno, mola. Tengo el pelo hoy muy raro, tío, ahora que me di cuenta. No sé, es como muy muerto, tío. Como muy ala. Aparentemente escribió la canción por él mismo. Algo repetitiva, si me preguntas también. Y bueno, ¿cómo se llama? To the Moon. A la luna se llama la canción. Me gusta ese nombre. El corazón, soy un corazón, joder. Esto supone que es River. ¡Oh, no te vas a meter en el centrifugador! ¡River! ¿What? ¿Qué se siente de tener el centrifugador, River? ¿Mola? Y aquí estamos. Ah, no, aquí está. ¿Sí? ¿What? Nos hemos metido... Ah, vale, tenían cascos de más y se le han dado el resto de la gente para ver lo que pasa. Creo. River. Johnny. Qué bonito. No sé cuánto llevamos de vídeo, a ver un segundito. 24 minutos llevamos. No voy a cortar aún, voy a grabar esto lo que queda del tirón. Para finalizar con la serie ya, y que es que de verdad espero que os haya gustado. ¡Oh, estáis aquí! Vosotros dos deberíais descansar un poco. Mañana es un gran día. No irán a hacer cosas nazis. You know. River. You're so cute. Qué bonito. Encima me hablan ahora por Steam, ¿sabes? Y por el Skype. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Un montón de gente parada en el puente mirando. ¿Entonces el hermano ahora está vivo? What the fuck? Me muevo con esto. Vale, no hay nadie con el que hablar.
Teo, me estáis molestando, ¿vale? Putos fantasmas. Aquí está, el centro de la NASA. Quiero ser un astronauta también, papá. Algún día, hijo. Yuhu Smai. No sé lo mismo que será. Me la pela, perder el tiempo. Mira, este, empiezan a tener... deberías verlos de nuevo, de vuelta... ¡Ah, no! Deberías verlos de nuevo de vuelta cuando estábamos en el colegio juntos. I swear, the guy never rested. El chico nunca se ha rendido, quiero decir. ¡Ah, claro! Quiero decir, el chico estuvo siempre intentándolo. It was like I only had to goal. Bueno, es como si solo fuera su única meta por la que trabajar. Ya lo sé, no sé, a lo mejor te gustó, intento hacer lo mejor que puedo, pero bueno, no pedís mucho de mí, que yo también estoy estudiando inglés normal. ¿Crees que algún día lo conseguirá? ¡Ja! ¿Tú no? No. Lo único que a mí... The way she is, lo único que sé de ella es que... yo no creo que ella pueda conseguirlo, pero... yo creo que estoy equivocada. Todo mejor entonces, ¿no? Sí, estoy feliz por ellos. ¡Hostia, los dos son astronautas! ¡Qué grande! Voy a hablar con todos. Joey, este es el hermano. You know, o sea, ¿sabes? Es mi hermano, el que está en el astronauta. Digo, que está en el transbordador, en el eso. ¡Wow! Yep. Sí, una vez escribí un libro acerca de esto también. Con un final poco optimista. Creo que lo voy a cambiar después de todo. ¿A quién tenemos? Tenemos a Lily. ¡Hey! ¡Hey, Dr. Watts! ¿Correcto? Gracias por dejarnos estar aquí. Ya, no pasa nada. Eva es la que lo ha pedido. ¿Has encontrado lo que queríamos... bueno, ¿has encontrado lo que quería para ir a la luna? Sí. ¿Y qué pasó después de todo? ¿Qué ha pasado aquí? Solo déjame decir que fue un bucho sapi de queso que se ha cortado... un pedazo de queso que se ha cortado por sí mismo. Algo así, supongo que habrá dicho. ¿Y usted qué, señor? ¡Eh, no! Con usted. Tío, que quiero hablar con este hombre. Doctor... ¿sabes? Hay unas cuantas cosas... bueno, hubo unas cuantas veces por la noche que Johnny... que pensé que perdíamos a Johnny. Creo que conscientemente estuvo esperando por vosotros dos. Es un paciente extraño, fuerte. Entonces, creo que ha valido la espera. Adelante. Tu colega está esperando, tu compañera está esperando. Veamos. Dime, Eva, ¿qué tienes que decirme? Mierda, se está viendo una luz... por aquí tocegadora, tío. Y eso es porque está saliendo ya el sol. Me cago en la puta. Me tengo que poner aquí, así. No, mejor nada, aquí, venga, va. Perdóname por este brillo que está viendo tan épico con la música, pero no puedo hacer nada ahora. Creo que esto es un buen punto de vista. Bueno, suficiente para no cortar... para cortar el tráfico. Seguro, sobre todo si fuera real. Esta mujer siempre me trolea. Bueno, esto es todo por lo que hemos estado trabajando. ¿Preparado para iniciarlo? Adelante. Ven aquí arriba. Veamos el final. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Me vas a tirar por el borde otra vez o no? Probablemente. Pero este punto de vista vale la pena. ¡Puta! Vamos. Come on. Come on, dude. What are you waiting for? I'm here waiting for you. Nos preparamos para el lanzamiento del cohete. ¡Es tan bello! ¡La música es tan bella! Es difícil de expresar. Aquí estamos. ¡River! ¡John! Ahora la mira... ¡No! ¡Ahora no! ¡No os podéis mirar los dos tan bonito que sería eso! ¡Coño! Ahí vamos. Vale, sí, está arrancando, ¿no? No va a pasar nada, no va a explotar ni nada, ¿no? ¿Qué coño pasa? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Porque un día voy a ser... I'm going to befriend one of them. ¿Voy a hacerme amigo de uno de ellos? Bueno. Me está jodiendo aquí la luz, porque me puedo poner aquí la mano y parezco un poco tonto, pero no se ve tanto, ¿veis? Así. Me pongo así. Es que queda muy, joder, queda muy nazi. Perdonadme, ¿vale? Pero... el final de To The Moon. Pero nada por esto, de verdad. Pero vemos que sigue esa serie, pero es que... no se puede, no se puede. ¡Ahí va! Es
mola, mola. No lloro porque no, no sé, no... Eso, pero me ha gustado muchísimo la historia, emocionado. Tío, el puta luz de aquí me está dejando poniendo nervioso, coño. Ahí vamos. Astronauta, chaval, lo ha conseguido, joder. Lo ha conseguido, coño. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Qué grandes! Esa mujer asomada al puente va a caerse. Pero bueno, que no pasa nada, que es un sueño, no real. Va, miraos los dos, hombre, deciros algo bonito. Claro, una vez mirar para la ventana izquierda, otra para la derecha. Muy lógico todo. ¿Qué pasa? El faro, ya la canción. ¡Ay, amigo! Ya sé por qué quieren vivir ahí entonces. Quizás era por eso. ¿Y por qué quiere restaurar el faro? Coño. ¿Será por eso? ¿Será por eso? No, están recordando los antiguos momentos construyendo la casa, cuando la tenían construida. ¿Sí? 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 Qué bonito. Se van a sentar juntos en el banco de viejitos. Pip. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué miras a los lados, amigo mío? ¿Qué está pasando? No pasará nada malo, ¿no? ¡Están en el puto espacio, tío! El sueño, claro, está agotando el sueño porque se va a morir, creo. Se va a morir. Dame, me das de la mano. Sí, claro. Sin problemas. ¡Dale de la mano, puto! ¡Qué bonito! Se quiere. Se acabó. Johnny. Ya está. Escrito y dirigido por Can Raves Gao. En fin, chicos. En la descripción del vídeo tendréis el link de descarga. Descarga, madre mía. Tendréis el link para el trailer bar y el link de la lista de producción entre todos los capítulos de To The Moon. Espero que os haya gustado muchísimo esta serie, a todos los que la habéis seguido. Y daros también muchísimas gracias a todos los que la habéis apoyado desde el primer día, porque... ha sido una pasada. Ha sido una pasada. A ver, esto no ha acabado. No ha acabado del todo aún. Ahí le trae su regalo. ¡Épale! ¿Hay más? To The Moon. Y me han dado ya el logro. Deseo concedido. Bueno, y aquí salen ya los subtítulos. Así que nada, chicos, voy a repetir. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por apoyarme. Descripción del vídeo tendréis el link de la página oficial del juego para comprarlo. El link de Steam. Y el link al tráiler. Y voy a hacer un sorteo de dos keys del juego, ya lo dije, ¿no? Voy a hacer el sorteo, supongo que utilizaré eso de Twitter, el tweet sortea tweet, me parece que es, para sortearlo. O si no, lo que haré en la descripción de este vídeo será poner una key, nada, da igual, sortea tweet, ¿vale? Estad atentos al Twitter. Y nada, vuelvo a repetir por tercera vez, espero que os haya gustado, que os hayáis disfrutado tanto de la serie como yo grabándola y jugando, la verdad que me ha emocionado. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós y un abrazo a todos. ¡Chao! Espera, espera, espera un momento, espera un momento. ¡Aún no ha acabado! Después de los títulos, después de los créditos viene algo más. Veamos, a ver qué es. Sara. Aquí está. ¿Por qué se está lagueando? Es que estoy, claro, estoy preparando ya el puto otro vídeo. Bueno, gracias por traerme ahora. Bueno, ya, gracias, ahora podéis iros. Fue por eso, coño. O sea, da igual, está lagueando porque estoy ya preparando el primer vídeo porque no sabía qué coño iba a seguir. Aún no me puedo creer que Johnny le dejase su casa a Lily. A Lily, ¿cómo está? ¿A quién más debería dar? ¿A nosotros? Un sitio terrible para Burials, creo. ¿Qué coño me está haciendo aquí una advertencia? Tardo demasiado en codificar. No sé escuchar a Lag, dime que no, por Dios. Vale. Posiblemente en estas tierras se puedan nadar con peces, creo que dice. Still a little too. Sigue siendo un niño. Sigue siendo demasiado pronto, un poquito pronto. Nah, nunca suficientemente pronto. Buen tono de teléfono. Hola, Eva. Hola, soy Eva. Creo que dice eso. Estamos en camino. ¿Nuevo paciente? Nuevo paciente. Vamos a hacerlo. Y ahora sí me imagino que se habrá acabado. Espera. ¿Qué pasa ahora?
Se ve un poquito lagueado. Yo lo estoy viendo también en el vídeo esta parte final, pero bueno, perdonadme, ¿vale? What the fuck, episodio 1. ¡Va a haber más! Una obra de arte. En fin, chicos, ahora sí, ya por cuarta vez. Espero que os haya gustado y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós y un fuerte abrazo a todos y a todas. ¡Chao!